contrario. Ustedes dependen en su vida, o todos dependemos en nuestra vida, de ese conocimiento tradicional, porque son las plantas domesticadas de las que nos alimentamos. Es ninguna de las plantas domesticadas que existía en la naturaleza, es un producto de la interacción de los diferentes grupos étnicos, y ese conocimiento desde hace 6.000, 7.000 años, depende de quién estamos hablando, de qué especie estamos hablando, se ha mantenido por esa gente, para que veamos esta cosa un poco expectativa, así de la conocimiento tradicional. Y no hemos sabido valorar esto. ¿Ya? Siempre somos los responsables de que podamos comer la cantidad, diversidad de plantas de las que nos alimentamos aquí. No, no es una cuestión nada más mexicana, en todo el mundo. De manera que yo creo que ahí hay que ir con cuidado cuando hablamos de estas cosas. Ciertamente tiene limitaciones, y tiene limitaciones, y una de las limitaciones justamente la tocaba Sonustre en el avance del conocimiento, bueno, de ese mismo proceso de domesticación bajo, de evolución bajo domesticación, porque ahora lo entendemos muy bien, quienes hicieron toda esa selección bajo domesticación, que fueron las mujeres, por cierto, no los hombres, eran las recolectoras, eran las, yo diría, las primeras experimentales del planeta, ¿no? Ver una cosa, probarlas, no se morían, les sabía bien, las seleccionaban, las sembraban, que ahí de la siembra empezaban a escoger lo que parecía similar a lo que habían probado. Y esto que parece tan simplón es el proceso de observación, experimentación, reproducción de los datos, y realmente son las bases de proceso de investigación. No había manera que publicaran ni en Science ni en Nature, pero transmitían el conocimiento de las generaciones. Y si no lo transmitían bien, pues las siguientes generaciones se morían de hambre. Si lo transmitían bien, no nada más que comer, sino cómo cultivarlo, eran grupos que se iban a desarrollar. Yo creo que ahí tenemos mucho que entender y valorar de esta población en este país, que significa alrededor del 20% de la sociedad mexicana, o un poco más. Realmente, si estamos hablando de servicios ecosistémicos, este es un servicio evolutivo impagable, ¿no? Y es el 20% más pobre de la, del país. Pues, yo creo que esta cuestión es algo que tenemos que valorar. Mucho de ese conocimiento está en productos que no han tenido el menor apoyo ni el menor impulso en términos de convertirlos en riqueza. Cuando hablamos de la riqueza de la biodiversidad no es riqueza en el sentido del bienestar de la gente, sino le produce un beneficio, ¿no? Hablamos de riqueza, pues es un concepto muy filosófico. El real, el que sostiene a la vida de las gentes, es aquello con el que puede resolver sus necesidades diarias. Y bueno, ahí están los ejemplos de la vainilla y del cacao, originarios de México, de los cuales México es para nada, no cuenta en el comercio internacional. Y tenemos el origen de estas. Tenemos, por lo tanto, toda la base genética de estos elementos. Y apenas ahora se está empezando a poder un poco la cuestión de decir, caray, sí, tenemos los cacaos más apreciados del mundo, porque no tenemos 7.000 hectáreas, pero ¿qué tal si empezamos a usar como material germinal para desarrollar? Lo mismo la vainilla. Y cuando hablamos de estas cuestiones, no es nada más el producto, es el resultado del conocimiento tradicional, sino el hecho de la cultura que permite. Entonces, cuando vendamos, espero, cacao de
que aquí hay un capítulo y tenemos que darnos cuenta que estamos también vendiendo cultura. Porque nadie, ni en Ghana, ni en ninguno de los países africanos que son los grandes productores de cacao, pueden decir que eso es cacao del centro de origen. Y además cultivado por los indígenas hereditarios y todo eso. Y eso da un nicho enorme de beneficio económico para la gente.